Un saludo cordial a todo el país. Bienvenidos a este espacio informativo de Gigavisión Red Nacional en su noticiero central junto a María José. Buenas noches a todos los televidentes. Vamos a hablar de mucha información que se ha generado esta jornada de martes, empezando por todo lo acontecido en el fútbol. Es decir, una nueva tristeza nos llevamos esta jornada en el partido en la que nuestra selección boliviana perdió lamentablemente 3-0 frente a la campeona del mundo, que sin Messi, pero con Tagliafico, con González y también con Enzo Fernández, fueron parte de una victoria importante en la ciudad de La Paz, en la altura de La Paz, y que obviamente los pone como punteros en esta eliminatoria con mira al Mundial de Estados Unidos 2026. La selección argentina jugó tranquila, prácticamente no tuvo oponente en la cancha, Bolivia fue muy débil, no fue el planteamiento que esperaba el técnico y que obviamente llevó a que rápidamente resuelva el partido. El primer tiempo prácticamente Argentina marcando 2 goles en el primer tiempo y un tercero en la segunda etapa. Vamos a ver este resumen del partido que deja lamentablemente una nueva tristeza en el fútbol boliviano en esta nueva derrota de nuestra selección. Un pique extraño que por lo que marcó. Con Alexis. La domina Alexis. Falta. Tiro libre. Sí, señor. Infracción. Hay tiro libre para Argentina. Le protestan porque le piden tarjeta. Fue fuerte, ¿eh? Día. La pincha Angelito Di María. El segundo palo. La baja hacia el medio. Ay, no la pudo bajar. Fue buena, ¿eh? Fue buena de Otamendi. Que la... Anico González hacia adentro. Se vino Rodrigo. Se vino Argentina. Pégale. Te pone al arco. Uy, qué cerca del palo derecho lo tuvo Argentina. ¡Qué presión de Julián Álvarez! El pase de Nico González para Rodrigo. ¡Lo tuvo la selección! ¡Qué lástima! Si no se ha impudo ser el primero. No regula Julián Álvarez. Falta Ostojic. Deja seguir porque la tiene otra vez de Paul. ¡Falta! Bueno, y ahí van todos encima a pedirle tarjeta. Va Otamendi, le protesta Enzo Fernández. Ostojic que sale rápido de la jugada. Vita y le fico jugando para Enzo Fernández. ¡Enzo al arco! La pelota la tocó el arquero y no sé si lo rozó el travesaño. ¡Qué remate metió Enzo Fernández! Estuvo cerca otra vez Argentina. ¡Qué pegada de Enzo! Tiro de esquina para la selección. Con otro jugador. La juega para Villamil. Jugaba de primera Ursino. El pase no es bueno. Está bien plantado Argentina, se nos ha ido. Sí, porque fue Molina. Perdito con Alexis. La mueve de lado a lado. Otra vez con Enzo. Va Enzo. Al cruce justito. Ursino. Y ahora parte el pelotazo para Moreno Martins. Amigo Di María. Controla de zurda. Hacia adentro Di María, falta. Bueno, tiene que ser, alguna tiene que ser tarjeta, Ostojic. Y sí, será la primera. Amonestado el lateral volante por izquierda, Roberto Fernández. En una producción de torneo, juega la selección campeona del mundo, juega Argentina. 0-0 por ahora en La Paz. La pelota se va a ir a un costado. Habrá lateral para Argentina, frente al área boliviana. Decíamos que Julián no regula en la presión. Angelito. Hacia ¡epa! Bueno, eso es también tarjeta, Ostojic. Directo a voltearlo. Mirá Scaloni enojado con el cuarto árbitro. Di María, ahora sí le fue Molina. Di María al arco. El intento de afuera. Salida para Bolivia. Nunca va a estar mal una prueba de afuera. Bien Enzo en el comienzo de la jugada. Jugadores. Parte del resumen de este partido que terminó 3-0 con victoria para la campeona del mundo en esta segunda fecha de eliminatorias con rumbo al Mundial Estados Unidos 2026. Pero ¿qué dice el técnico Gustavo Costa de nuestra selección boliviana? Él dice de que la culpa la tengo yo en primera instancia, pero también después los jugadores. Vamos a escuchar esta reflexión, esta humildad prácticamente con la que recibió esta segunda derrota el técnico de la selección boliviana y que prácticamente, pese a ser una segunda fecha, preocupa más el tema del rendimiento futbolístico, lo que pueda ofrecer Bolivia para enfrentar estas eliminatorias rumbo a este próximo Mundial. La gente ha cuestionado, lamentablemente, de que no existe un planteamiento concreto, no exista esa determinación de ir al ataque, de poder evitar de que Argentina nos llegue de esa manera o que juegue prácticamente tranquilo todo el partido en esta segunda fecha de eliminatorias. Escuchemos a Gustavo Costa con respecto a la conferencia de prensa y análisis reflexivo de lo que pasó en este encuentro frente a Argentina. Yo hay que pedir perdón a la gente. No te queda vergüenza. No podemos perder. Así, todo lo que habíamos planificado
no hicimos nada, tratábamos de un equipo que vaya a presionarlo, nada, pero desde el primer minuto Argentina tuvo la pelota. Después, con 10 hombres fue otro partido, pero de entrada no mostramos lo que habíamos trabajado, lo que habíamos hablado y lo que habíamos planificado. Por eso hay que pedir perdón a la gente. Por este partido te duele perderla y de esta manera. Porque con Argentina de paz puedes perder, pero no de esta manera. Sí, pero después yo decía la actitud, ¿no es cierto? Porque puedes perder, pero no de esta manera. Especialmente el primer día, el primer tiempo donde lo repito una vez más, lo que habíamos planificado, habíamos trabajado, era la presión constante, de cansarlo, de presionarlo, de no dejarlo jugar. Y parecíamos nosotros que sufríamos la altura, más que ellos. Y seguir trabajando y levantar el nivel de juego, pero más la actitud. Yo pienso que más tenemos que trabajar en la actitud. Ahí, porque de local parecía que no éramos locales hoy. Y eso que la gente respondió, vino ayer a la noche. Hoy, es decir, más motivado que esto, es imposible. Hasta yo tenía ganas de jugar este partido. Me quedo con la frase de Gustavo Costa de decir, faltó actitud. Hasta yo quería entrar a jugar, decía, porque la gente respondió, lamentablemente se defraudó en este partido a todo el público que llegó hasta el Hernando Siles para ver este gran encuentro frente a la campeona del mundo y todo lo que significaba esta expectativa, no solamente de ganar los 3 puntos, sino también de ver a esta selección que vale millones y millones de dólares, pero también ver al astro argentino Lionel Messi, quien no jugó por disposición del técnico de la selección albiceleste. Vamos ahora con el análisis por parte de Lionel Scaloni, el técnico de albiceleste, quien dijo de que destacó el trabajo de sus jugadores, fue importante ganar en la altura, es muy difícil, complicado, pero se puede ganar como también se puede perder. Escuchemos también el informe de Scaloni con respecto a Lionel Messi, por qué no jugó ante la expectativa que generó en todo el país. Tiene su dificultad la altura, pero no somos los primeros en ganar. Han ganado mucho acá y han perdido mucho. Bueno, tiene su dificultad y ya está, no quiero entrar en problemas, en debate, pero que la tiene la dificultad. Es evidente, como hay otras canchas que tienen otra dificultad. Punto, no hay otra cosa que quiero decir ni aclarar. Bueno, Leo no estaba para jugar. Ayer intentó recuperar y no se sentía cómodo. Y bueno, no lo arriesgamos. Y el análisis, bueno, la virtud del equipo es querer jugar, no tener miedo a jugar con la pelota. Y a partir de ahí, bueno, establecer nuestro ataque en base a diferentes posiciones de nuestros jugadores. Creo que fue un partido completo. Bueno, tiene un buen equipo lo primero. Pasa que Argentina jugó muy bien y hay veces que cuando el rival es superior, bueno, hay que reconocerlo y bueno, a nosotros también nos ha pasado. Analizamos bien, tiene dos delanteros importantes, uno que ya lo conocemos bien que es goleador y el otro que, bueno, presiona, corre y la idea era que en el medio le iba a faltar gente porque a jugar con 5 y 3 volantes, bueno, en el medio nosotros juntamos 4 y hasta a veces 5 jugadores y bueno, era difícil para ellos cuando girábamos la pelota poder robarnos y a partir de empezar nuestro ataque. Hinchas totalmente decepcionados que llegaron en grupo de amigos, colegas, familia, lamentaron que la selección boliviana haya perdido como local 3-0 contra los argentinos y manifestaron que les faltó mucha preparación y vieron un equipo débil y sin ganas. No hay jugadas de Bolivia. Lastimosamente no tiene llegada. No hay delantera, no hay defensa. Una inocencia en el partido, la verdad. ¿Qué le hace falta a la selección para los partidos que vienen de aquí a...
La verdad le hace falta mucho, tienen que trabajar casi en todas las partes de que componen el equipo, delantera, defensa, mediocampo, no está funcionando nada. Una decepción, ¿no? Nos falta mucho. Bueno, había mucha expectativa, ¿no? Pero bueno, no, nos vamos con sabor a poco. Creo que ya entran con la mentalidad perdedora. Hay que prepararse más, ¿no? Faltó bastante preparación, eso es lo que demostró la selección al momento, ¿no? La verdad que como selección aún nos falta mucho, una buena oportunidad para tratar de compartir entre todos, pero nos vamos con un sabor amargo a la boca y esperemos que mejoremos para siguientes partidos. ¿Qué le faltó a la selección? Creo que le falta todavía preparación y un poco más de movimiento y jugar un poco más ágil. Creo que es algo que se va a ver con el tiempo, esperemos que mejoren. Lastimosamente decepcionante, ¿no? Estoy decepcionado porque esperábamos, hemos hablado mucho que tenemos una camada para cambiar un poco el fútbol y encontrarnos arriba, ganar por lo menos en nuestro país, en La Paz, donde podemos ser fuertes. No se mostró nada, no hubo una garra, no hubo nada. Estoy decepcionado, pero igual sigo apoyando a la selección. El juego no ha sido del todo satisfactorio, han ido perdiendo balones, así que bueno, ese es el resultado que tenemos. Y siempre abrigar esperanza, es lo único que nos queda. Seguir abrigando esperanza para ver qué pasa. Está claro que el fútbol es pasión de multitudes, es una de las pocas cosas que une a un país, que une a un pueblo. Y en el caso de Bolivia, tanto necesitamos este tipo de alegrías, de victorias, que pueda unir a este pueblo con tantos problemas en lo político, en el tema económico, y que sin duda alguna la vara era muy alta de las expectativas que tenía todo el pueblo boliviano y especialmente la gente que asistió al Hernando Siles. Vamos a recordar las expectativas con las que entraban los hinchas bolivianos al momento de, o minutos antes de que se dé este encuentro con la campeona del mundo. Había muchas expectativas, todo apostaba a una victoria, pero sin embargo al finalizar fue estos 90 minutos, fue todo lo contrario. Escuchemos qué decían, la euforia que había al momento de ingresar al estadio Hernando Siles en La Paz. Ursino, Ábrego y Martins. ¿Cuál es el mensaje que le da la selección? Que saquen la mierda por todos nosotros. Un buen papel, que juguemos como estamos jugando últimamente, que bueno, no subestimemos al rival, pero tampoco le tengamos miedo y que con mucha garra y bueno, como Bolivia sabe jugar y esperemos llevarnos el partido. Vamos a ganar 2-0. Nosotros venimos del norte del Beni. Específicamente de Riberalta, hemos dejado la universidad, el colegio con mi hermano para venir a alentar a la selección. Hoy gana Bolivia, viva Bolivia. Sí, todos dicen que va a ganar 2-0 Bolivia, digo Argentina, pero... ¿Cuál es el mensaje que da a su selección? No, yo vengo a apoyar a los dos equipos. Agradecer a Dios, sobre todo la cosa por hacerme llegar hasta acá. Y bueno, que gane el mejor, pero para mí, bueno, un golcito de Messi y un Julián de Julián Álvarez. Argentina, y 2-1. ¿Cuál es el mensaje que se le da a la selección y también a los... Bueno, a toda la selección, que gracias por todo lo que han hecho siempre por los argentinos. Y nada, que los amamos, que le damos toda la fuerza, que hoy vamos a ganar seguro. Y Messi, acá está tu banda, desde Miami, desde el Inter Miami vinimos para acá. Me decía 305 Miami, siempre. Esperemos que frente a Ecuador y Paraguay, las próximas fechas eliminatorias que se vienen, nos pueda ir mejor como selección, como país, por el bien del fútbol boliviano y también con estas expectativas de ir al próximo Mundial de Estados Unidos 2026. Vamos a la primera pausa de entrega informativa y cuando retornemos vamos a estar con este conflicto entre vistas y arcistas que se va agravando en la Asamblea Plurinacional. Y esto porque estas peleas internas ya tienen sus efectos colaterales, ¿no? Funcionarios que estarían siendo agredidos dentro de esta huelga, dentro de toda esta protesta que está al interior o en el salón multipropósito de la Asamblea o de la Casa del Pueblo, o de la Asamblea más bien. Vamos a ir a la pausa y cuando retornemos le contamos todos los detalles de este conflicto que esta vez involucra a una funcionaria de la Asamblea que denuncia agresión por parte de parlamentarios.